La peor época de mi vida, con diferencia. Entre que tenía 10, 11 y los 18. Y mayo, de cuando cumplí 18. ¿Sabes qué pasó en mayo, cuando cumplí 18 años? La semana siguiente, ¿sabes dónde estaba viviendo? Estaba viviendo en otra ciudad completamente. Me había largado y ya estaba trabajando. ¿Sabes lo que no pude hacer hasta esa edad? Luchar, buscar mi camino. Los 6, 7, 8 años anteriores estaba encerrado en una cosa que llamaban instituto. El instituto es un sitio donde vas, ¿vale? Eres un niño, una niña, y tienes que estar 6, 7 horas, más a veces, sentado en una mesa todo el día. En mi caso, me intentaba sentar siempre atrás y me lo pasaba así, mirando por la ventana. Y jugaba a cambiarle el color a todo, a los coches, entretenido. Pero 6 años haciendo eso, horrible, horrible. Y fíjate lo que te he dicho, que a lo mejor no has entendido bien mis palabras, ¿vale? He dicho que fue la peor época de mi vida. No he dicho que fuera ni la más dura, ni la más difícil. Mira, no he dicho que fue la peor. Y fue la peor porque hasta los 18 años, hasta ese momento, no tenía la opción de luchar. Porque las épocas duras y difíciles y los verdaderos problemas vinieron después, ¿eh? Uno y luego otro y luego al suelo y luego otra vez al suelo. La diferencia es que con la edad que tenía, podía luchar. Y es para lo que estamos hechos, creo, al final. Para intentar salir adelante, para intentar, no para estar en un sitio así cerrado. Con la boca abierta esperando a que te la llenen, a que te la llenen de comida, a que te la llenen de conocimiento, a que te la llenen de responsabilidades, a que te la llenen de lo que sea. Por eso, si fuera andando por el monte o corriendo por el monte, que sabes que me encanta, me apareció un genio mágico de la lámpara y me dijera: Ángel, te voy a devolver 30 años al pasado, le diría que te jodas. Ni de coña, o sea, le diría: tío, dejémoslo en 18. ¿Y sabes qué pasaría si no pudiera dejarlo en 18? Y me dijera: no, 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 Ángel, tienen que ser 30. En ese momento, ¿sabes lo que pasaría?